Hola chavo Rocus. Espero se encuentren bien en estos tiempos de pandemia. Ahora venimos con un nuevo tutorial para instalar aplicaciones de terceros en el nuevo Amazon Fire Stick Lite. Comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la tecla de Home o la casita por 10 segundos hasta que nos acceda el botón de Play. Seleccionamos el idioma que queramos en este caso español-México. Seleccionamos nuestra red Wi-Fi y ponemos nuestra contraseña. Esperamos a que se descarguen e instalen las actualizaciones. Si ya tienes cuenta en amazon.com selecciona, ya tengo una cuenta identificarse, si no tienes cuenta selecciona en crear una cuenta. Selecciona la tecla de menú para poner tu cuenta de amazon.com. Seleccionamos continuar. Seleccionamos sí. Seleccionamos omitir. Seleccionamos sin control parental. En este caso yo seleccionaré no, porque no me interesa Prime Video. Seleccionamos no, gracias. Seleccionamos entendido. Aquí puedes crear un perfil de cada miembro de la familia. Ya nos mostrará el menú de la nueva interfaz, del Ferestig Ahora les voy a enseñar cómo instalar, una aplicación Android, de terceros. Y entramos a la aplicación, App Store. Seleccionamos todas las categorías. Nos vamos hasta abajo, a utilidades. Y descargamos e instalamos la aplicación de un Loader. Seleccionamos permitir y OK. Y en este ejemplo, voy a descargar la aplicación Yoka TV. Cuando hayamos puesto el link, seleccionamos -o, o o ir y seleccionamos instalar. Entramos a configuración para darle permiso a la aplicación. Volvemos a seleccionar e instalar. ya se instalará la aplicación en nuestro FairStick Lite. Y nos salimos ya de la aplicación Downloader. Volvemos a entrar en el icono de los tres puntitos. Buscamos la app de Yoka TV, seleccionamos la tecla de menú para que muestre el menú, después seleccionamos mover al inicio y regresamos a la página principal. Y ya puedes disfrutar de tu aplicación en el Ferestig Lite. Eso sería todo, rocus, Recuerden darle like, suscribirse y picarle a la campanita para más tutoriales. Hasta la próxima.